¿Cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal, Géminis. Y bueno, es tu turno ahora. Vamos a ver qué viene ya inmediatamente. Febrero 6, domingo 2022 en adelante. Inmediatamente en el amor. Normalmente una semana, pero bueno, no nos limitamos. Así es que bueno, vamos a ver en el amor a esos seres que nos den esa respuesta, ¿verdad? A lo que queremos saber. Que nos den esa luz a lo que queremos aclarar. Que nos den esa información. Que nos den lo que ellos quieran darnos, pero que no lo den. Así mismo, Géminis, vamos a ver. Ay, Dios mío, gracias por el amor, el apoyo. Les prometo que todas las palabras, todas esas buenas intenciones, oraciones, me han ayudado mucho. Me siento un poco más fortalecida, gracias a Dios. Y bueno, conforme, ¿verdad? Conforme. Feliz también de que pude darle en vida a mi padre todo lo que él se mereció. Amor, respeto, ¿verdad? Y bueno. Eso le queda a uno como en la conciencia, en el corazón. Así es que a ese padrecito tan hermoso, que Dios me lo tenga en su gloria. Amén. Y bueno, vamos a ver, a ustedes Géminis, Géminis. Febrero 6, domingo, inmediatamente, en el amor. Vamos a ver qué te espera, qué viene, qué atreverás. Mira, cambios que han pasado ya, pero vienen muy lentos. Cosas que se están dando muy lentas. Y si no lo está pasando todavía, bueno, por ahí viene. Son cosas que vienen ahí, ¿verdad? Un signo tierra fuertísimo. Lo que no se da es la reconciliación. Se habla, cualquier cosa, pero no se habla de volver o no se habla de una solución ya. Te espera la felicidad, el 10 de copa. Te espera una solución, te espera el amor. Te espera la felicidad, la comprensión, la reconciliación. Va a estar cuidando, van a estar cuidando. Un signo tierra y un signo agua fuertísimo aquí. Y bueno, ya más para adelante vas a... se vuelve a repetir, es como un patrón que se repite, pero esta persona va a estar siempre ahí dando, va a estar dando, un signo fuego también muy fuerte, ok, movimientos, cha, 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 inmediatamente. Yo pienso que esta es una relación donde hay sentimientos, hay amor, muchas copas, hay copas, se quiere cuidar la relación, se habla también de algo que puede ser algo que está afectando de alguna manera u otra la relación, y puede ser algo o económico o algo que están tratando como de solucionar en lo material. Para muchos de ustedes, no necesariamente a todos. Puede ser también que esta persona o tú estén como sobreprotegiendo la relación. Sobre. Es algo sobrenatural. Es algo como que van a estar en esa situación. Yo veo que más para adelante vienen como que se repite la situación. Ok, más para adelante yo veo que vuelven a caer, pero vuelven a cuidar y vuelven a levantarse y vuelven a buenas intenciones y viene esta persona otra vez de frente. Yo pienso que es una relación un poco inestable, es lo que puedo sentir, pero ustedes sabrán, no es que es mala, vienen soluciones ya inmediatamente sí. Ok, pero más adelante yo veo que pueden volver a caer en la misma situación, Géminis. Vamos a ver qué te dice el 8 Zen. Y después vamos a sacar una cartita del oráculo del árbol de vida. Vamos a ver. Febrero 6 al 13, un poco más o un poco menos, no importa. Empezando ya. Inmediatamente para ti, Géminis, en el amor que viene. ¿Qué dice el 8 Zen? Ay, esta se volteó. Vacío. Sentirse solo, sola. ¿Verdad? Sentirse flotando en un abismo sin saber qué hacer, dónde voy a caer, ¿verdad? Inseguridades ahora mismo. Y eso se repite otra vez, ¿verdad? Cuando no hay soluciones, cuando una persona no pone de su parte o no da lo que tiene que dar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí está el ávaro. Hablé de dinero, hablé de abarcar más o de cuidar, sobrecuidar. Y aquí te sale el ávaro, un wow para la diva. ¿Ok? Ahí para muchos de ustedes, no necesariamente todos, Géminis, pero hay situaciones o de dinero o se ha comunicado algo o hay una situación ahí que tienen que resolver. Abajo te queda la postergación. Lo que quiere decir es que vayas adelante. No mires al pasado porque te vas a estancar. Siempre mira hacia adelante, ¿verdad? Mira lo que puede venir. Y no te ates a lo que pasó. Buscar soluciones frescas para poder avanzar, seguir avanzando. ¿Ok? Así es que esa es tu predicción. Vamos a ver con el árbol de vida. ¿Qué mensaje hay aquí para ti, Géminis? En el amor, ¿verdad? Ya inmediatamente. ¿Qué te dicen? Esta se volteó verano.
tiempo de cosechar. Yo pienso que en el verano vienen situaciones más positivas. Ok, en el verano vas a estar cosechando esos frutos, vas a estar recibiendo, ¿verdad? Esos frutos. Y bueno, lo que te dicen es que no todo está perdido, que tú tienes que seguir avanzando y seguir echándole ganas, porque las cosas se van a solucionar, vas a recoger fruto de lo que estás ahora mismo cosechando. Vamos a ver, balance, encuentras tu balance, tú ves, tú, trata de balancearte tú. No podemos balancear a la otra persona, cada cual tiene que buscar su balance, ok, personal. Balanceate tú y los otros se invitarán también a balancearse. Aquí abajo te sale detalles. Presta atención a los detalles. Que no se te vaya ni una de la que te acabo de decir. Ni una. Géminis. Anótalo, graba este video en tu mente, en tu corazón. Que no se te vaya un solo detalle. ¿Ok? Y ese va a ser tu título. Presta atención a los detalles. Ahí está tu título, Géminis, te quiero mucho, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle me gusta, un beso, un abrazo fuerte, 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 que Dios me lo bendiga, que Dios me le dé mucha salud, mucha felicidad, que lo que sea que esté en tu corazón, que se te dé, si es para bien, si es para avanzar, para ser feliz, para la felicidad. Y bueno, estaba diciéndole a los signos anteriores que mañana voy a tratar de salir a directo con Judy para que estén pendientes. La hora no estoy segura, pero pienso que va a ser como a eso de las 8 horas, Kansas City, Missouri. Así es que ahí los espero, vamos a estar un ratito juntos. Voy a tratar de fortalecerme para darle siempre lo mejor a ustedes, como siempre. Los quiero. Gracias por todo, de verdad. Gracias por cada palabra, cada consejo de fortaleza. Consejo, oración o palabras de fortaleza, como ustedes quieran decir. Me han ayudado mucho. Los quiero mucho, mucho, mucho. Bueno, hasta la próxima. Dios me los bendiga siempre.